por las bandas y frecuencias de la onda corta dirigidas hacia Norte, Centro, Sudamérica y el área del Caribe. En lo adelante retransmitiremos nuestra programación de la noche hasta las 6 de la mañana por medio del portal en la internet www.radiohc.co. En La Habana nos pueden sintonizar en frecuencia modulada por los 102.5 MHz. Y en las provincias de Artemisa, Mayabeque y Pinar del Río por los 103.1 MHz. En la Isla de la Juventud nos pueden sintonizar por los 91.7 MHz. En estas frecuencias transmitimos las 24 horas del día. De 6 a 7 de la mañana retransmitiremos la programación del idioma inglés en frecuencia modulada por los 102.5 MHz para La Habana. En las provincias de Artemisa, Mayabeque y Pinar del Río por los 103.1 MHz. En la Isla de la Juventud nos pueden sintonizar en frecuencia modulada por los 91.7 MHz. Estas frecuencias transmitimos las 24 horas del día. Muchas gracias por su sintonía. Los sonidos de la radio llevan el signo de una ciudad. Desde La Habana, los principales acontecimientos de Cuba y el mundo en las últimas horas. Revista informativa Desde La Habana, una producción de los servicios informativos de Radio Habana Cuba. Saludos y las buenas noches para usted, que está junto a la señal informativa de Radio Habana Cuba. Son las 8 de la noche con 2 minutos en el mayor archipiélago del Caribe y desde su capital, La Habana, comienza nuestra revista informativa correspondiente a este miércoles 1 de junio del año 2022. Muchísimas felicidades para todos los niños que nos están escuchando en cualquier parte del mundo. Así que ya lo sabes, espero que tengan excelente día en compañía de todos en casa. Y ya comenzamos nuestra revista. Aquí le doy las buenas noches a Anselmo Barro, la realización del sonido, y Berisser en el control maestro, nuestro director Raizel Álvarez, y las buenas noches a mi colega Cristóbal Hernández. ¿Cómo estás? Es un placer infinito estar aquí en esta revista informativa y junto a ti. El saludo afectuoso para el equipo de realización y el abrazo para nuestros amigos oyentes. Muy bien, siento bien, ¿qué tal? Muy bien. Una tarde lluviosa también. Más lluvia vendrá en las próximas 24-48 horas. Se pronostica mucha lluvia para el occidente y centro del país y también, por supuesto, para Centroamérica. Porque hay un área de mal tiempo que se está desarrollando. Se esperan fuertes lluvias en el occidente y centro del país. Vamos a ver qué depara, porque hoy comienza la temporada ciclónica. Es el clima en todo el Atlántico.